Mi sueño es ser, son dos. Yo, mi sueño, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y... Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, jueves 26 de octubre. Qué momento para ser argentino y que te guste la política. Y digo esto con la camiseta del Nápoles y de Diego Armando Maradona. Gracias, José Sereno, nuevamente. Si yo fuera Maradona, votaría como él. Bueno, elijo creer, arranquemos, porque hay mucho para contar. Lo que vamos a hacer nosotros hoy es tratar de ordenar y de jerarquizar todo lo que pasó en las últimas 24 horas en la Argentina y, si es posible, empezar a comprender un poco lo que aquí sucede. Mientras le ponen un me gusta, un like, comenten, esto para el diferido sirve mucho. No están apareciendo últimamente los libertarios, chicos. Porque antes pasaban y se les acaba, se les termina y eso alimentaba mucho la dinámica del contenido. Estaba bueno. Así que los espero nuevamente. Yo no tengo nada en contra ni es personal. Se rompió Juntos por el Cambio tras el pacto de Macri con Milei. Todo ese derrumbe que sucede en vivo tiene un dato que me parece central. La reunión para acordar fue en la casa de Mauricio Macri. La sumisión de Milei es total. Lo ensobró, como dicen los libertarios. Lo venden como un acuerdo, pero si se firma en la casa de Macri, el jefe es Macri. No fue ni siquiera en un lugar neutral. Las condiciones son de Macri, ante un Milei todavía aturdido, que demasiado rápido se entregó al sistema de la casta para ver si todavía sobrevive su futuro presidencial. Que por cierto sobrevive. ¿Existe la posibilidad todavía de que Milei sea presidente? Sí, claro. Macri rompió su propia fuerza, desesperado por evitar que gane Massa. ¿Por qué? Según incluso algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, preocupado por el futuro de sus causas penales. Macri mandó a Bullrich a prenderse fuego, pero ni siquiera pudo garantizar que el resto del PRO acompañe, como Larreta y Vidal, que rechazaron el apoyo a Milei y eligieron mostrarse neutrales. La UCR, especialmente con Morales, Lustó y compañía, criticando fuertemente el acercamiento al libertario y culpando a Macri de la derrota electoral y diciendo que se tienen que ir de Juntos por el Cambio. La coalición cívica también cuestionó el respaldo a Milei. En paralelo a todo esto, 10 gobernadores, 9 electos y 1 en funciones, de Juntos por el Cambio, del PRO y del radicalismo, ya se perfilan por separado como un nuevo bloque de poder sin seguir a Macri en su pacto personal. Esta reconfiguración del sistema político todavía está en marcha. Es un reordenamiento de dirigentes. Difícil todavía saber qué harán los votantes. El traslado nunca es directo ni matemático. Ante el desperfilamiento total de un Milei rendido a los pies de Macri y nadie más acompañando ese pacto, la sensación es que puede ganar votos y acumular en quienes solamente demandan antikirchnerismo, pero que fue todo tan pornográfico, veloz y desprolijo que incluso votantes de Milei pueden estar hoy de vuelta en el universo de indecisos. Fue un día para comer pochoclos, pero también de los que alejan a la política de las preocupaciones de las mayorías en su vida cotidiana. Pasemos al show en A Dos Voces de anoche. Vamos a ver de a poco esto, porque fue realmente extraordinario. Lisérgico. Era, por momentos, ver The Office. ¿Viste? Vos decís, te reís y es incómodo al mismo tiempo. Y decís, ¿qué carajo está pasando acá? Milei habla de la decisión de Bullrich. Dijo que es un acto de grandeza y que valora fuertemente y que él hubiera hecho lo mismo. La doctora Bullrich, bueno, hoy hizo un anuncio que verdaderamente muestra, digamos, su honestidad intelectual. A ver, ella hizo campaña apostando por el cambio, ganó la interna, y la realidad es que hoy, después de lo que fueron las elecciones del domingo, 2/3 de la población argentina eligió cambiar. Y de una de esas alternativas de cambio está en el balotaje, que es la nuestra,
y en un acto de además de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada y que es la que está compitiendo. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que entender es que esta es la elección más clara de los últimos 40 años. La verdad que sí. En esta elección se elige la continuidad decadente que lleva Argentina, un cambio verdaderamente importante y significativo hacia las ideas de la libertad. Entonces, y yo valoro fuertemente lo que hizo la señora Bullrich, porque la realidad es que si a mí me hubiera tocado hacer lo mismo, lo hubiera hecho. La complicación que tiene Milei ahí en ofrecerse como un cambio es que lo tiene a Macri arriba de jefe. Y que ni siquiera los de Juntos por el Cambio lo siguieron en la idea del cambio. Que haya ido Macri y Bullrich y que no hayan ido todos los demás, dificulta articular esto de vengo yo por el cambio. Si ni los de Juntos por el Cambio quieren estar ahí. Tampoco la línea y ese clivaje anti-kirchnerismo-kirchnerismo me parece que puede funcionar. No sé si hay hoy en la sociedad una demanda de anti-kirchnerismo. Va a haber un sector de los que solamente quieren anti-kirchnerismo que lo van a votar a Milei. Y sí, claro, obvio, por supuesto. Pero ojo, porque entre los votantes de Milei, ni siquiera en esa heterogeneidad que representa hoy el voto de la Libertad Avanza, están todos buscando anti-kirchnerismo y nada más. Así que bueno, veremos. Me parece que está abierto, ¿eh? Está abierto. Insisto con el dato. Todo esto se pactó en la casa de Macri. Si vos tenés que cerrar un acuerdo con alguien y estás en posición de pares, buscás o un lugar común, che, nos juntamos en un café, o se define en la casa del que manda. Y se definió en la casa de Macri. El incómodo abrazo entre los dos. Un momento que va a quedar en la historia de la televisión argentina. El abrazo dirigido por los conductores de A Dos Voces, un momento incómodo, Patricia le desea un buen gobierno y ni siquiera lo puede decir de forma clara. Después hablan de ropa, de memes. No sé qué sucedió ahí. Javier, gracias por estar. Lo invito a saludar a Patricia Burri, ahora sí, son... ¿Cómo no? Patricia, ¿se quieren saludar? ¿Tenés la música? Por supuesto. Para acá, venga acá, mire, acá. Por acá. Sí, por ahí están los fotógrafos. Perfecto, Javier. Las caras, boludo, las caras. Sangangangobierno. Bueno, revolución. Sangangangobierno. El lío que armaron, ¿no? El medio hicieron trabajar todo el tiempo. Usted un meme que. Sí, el meme. ¿Le gustó? Uy, un meme que la rompí. A ver qué es. Ahí está. Ah, está buenísimo. No, no. Está genial. Está genial, está genial. A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron. Yo me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma. La foto con el meme de fondo, por favor, te lo pido, por favor. Ya viene, por favor, la foto. La foto, el león. El león, chico, de fondo. Claro, bien, Bonelli. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Sí! Ahí está. Estos dos sí me lo hacían todo, ¿no? ¿Eh? Igual yo tengo que usar esa vez. Sí. No, digo, ellos dos siempre lo siento. Bien. Bueno, sí, ¿no? Pero la remamos mucho, Patricia. Chao. Chao. ¡Qué momento extraordinario! Gracias. Gracias por esto a la política argentina. Gracias por esto a la televisión argentina. Gracias, Argentina. Un aplauso para la Argentina. Increíblemente bizarro. Extraordinario momento. No se entienden ni entre ellos. ¿Viste? Es como rarísimo. Que sea un gang gobierno, le tiró Bullrich. Ni eso le sale de corrido ya, pobre. Desangelados totalmente. Bueno, ¿esto significa que van a perder las elecciones? No. 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 Veremos. Bien, Bonelli, quiero destacar la capacidad de productor de contenido de Bonelli en el momento para decir, pónganse acá y poneme la foto de fondo del patito y el león. Tuki y la foto, nada, no, extraordinario. Gracias por esto. Bueno, pasando a Bullrich, ella se arroga, ya desde ayer, la representatividad de los más de 6 millones de votos que sacó Juntos por el Cambio el domingo, como si fueran de ella. También dice que tiene el apoyo de muchísimos dirigentes del espacio, incluyendo gobernadores, un montón, y qué sé yo, el tema es que no le sale decir quién. A ver. Como candidata a presidente y como quien triunfó en las PASO de Juntos por el Cambio, es decir, con la representatividad que me dio la gente. A mí no me la dio un partido, me la dio la gente.
con esa representación, y a Luis Petri también, con esa representación, nosotros tomamos en el marco de la libertad de acción que cada uno tiene, una decisión. Una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo, no a lo que representa el modelo corporativo populista de Massa, Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, y sí a la búsqueda de un cambio. Ay, no, es una decisión que cada día va a tomar un volumen político más grande. A ver, ¿quién piensa que se van a sumar muchos? Pero, digamos, si yo veo la cantidad de dirigentes, de diputados nacionales, de senadores, inclusive de gobernadores, que por ejemplo, en el día de hoy llamaron para poder tener una conversación de la importancia de trabajar por el cambio, dirigentes de todo el país. Pero los gobernadores de Juntos por el Cambio, los 10 gobernadores electos, dijeron, nosotros no estamos ni con Milei ni con Macri. Sacaron una declaración. Sí, pero... Digamos, a ver, yo conozco el paño y sé quién llama y quién no llama. O sea, digamos. Porque piensa que a medida que pase el tiempo... Ya incorporó el digamos. Es que... Qué rápido, se mimetizaron muy rápido. Nuestro proyecto es un proyecto de cambio. El primero a salir fue Ritondo. Sí. Que estuvo con usted, Ritondo. Dijo, yo no estoy con ninguno de los dos. Salió Santilli atrás, dijo lo mismo. No, María Eugenia Vidal dijo lo mismo. Paso a paso, espere. Larreta dijo lo mismo. Espere un poquito. Dice que ellos se van a dar vuelta. ¿Piensa que lo va a convencer? Espere un poco, paso a paso, paso a paso. Cada uno va a ir tomándose sus tiempos. Terrible, lo que acaba de suceder es terrible. Claro, pues ella dice, no, un montón de gente estuvo llamando hoy, un montón. Ya no sabe lo que es, no para de sonar el teléfono. Y los otros dos le dicen, pero mirá que los gobernadores dijeron que no. Y el otro le empieza a decir, este no, este no, este no. No, ya van a venir, ya van a venir. Me imagino, es el meme de... Ah, y hay que hacerlo meme ese. Hay que hacerlo meme. A Macri y a Milei en modo ocupas. Lo necesito, necesito que alguien lo haga. Si alguien lo hace antes de que termine, o sea, quiero a Macri y a Milei, la imagen, la del sillón, ¿viste? La escena del sillón. ¿Cómo es que le dice? No te persigas. No te persigas que ya van a venir. No te persigas que ya va a llegar el resto. No llegaban nunca. Ay, necesito que alguien lo haga, por favor. No te persigas. Sí, ya va a venir Junto por el Cambio, ya va a venir. Terrible, terrible. Si alguien lo hace antes de que termine el hijo creer, les agradezco muchísimo. ¿Y lo mandan a dónde? ¿A dónde lo pueden mandar? A mi Instagram, arroba Mati Colombati. O al de Laszlo, arroba Laszlo. O en arroba Somos Gelatina. Si alguien lo hace, yo te juro, estaría muy agradecido. Necesito terminar con eso. Y es más, y que sea la portada del capítulo de hoy. Bueno. El tipo producía en vivo, disculpen, ¿eh? Ya me mandé, ya. Pará, y el corte que vamos a hacer para redes, que sea... Que sea esto. Bueno, en fin. Más temprano, a ver, en la conferencia de prensa, se había comparado Patricia con San Martín. En TN compara, esto es impresionante, su abrazo, el abrazo ese que ustedes acaban de ver, muy momento The Office, con el abrazo de Perón y Balbín. Te ¿Cómo, juro. ¿Cómo fue esa reunión ayer? ¿Cómo hacen los líderes? Digamos, yo recordé el abrazo Perón-Balbín, ¿no? Perón lo metió preso a Balbín. Y sin embargo, en determinado momento es hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia. Porque las personas, por el bien de la patria, tienen que ser capaces de dejar mucho, de lado mucho. Insultos, malos momentos y trabajar en pos del objetivo que uno quiere. Entonces, usted se había calentado bastante porque fue a la justicia y le hizo una denuncia. Sí, pero bueno, ayer lo hablamos de manera privada, bien a fondo y bueno, y uno es capaz de perdonar y eso ha pasado en tantas veces en la historia de la humanidad, de personas que han tenido enfrentamientos fuertes. ¿Va a desistir de esa denuncia usted, de esa presentación? Sí, vamos a hacer un acuerdo, digamos. Hacer un acuerdo y lo vamos a hacer, por supuesto, porque cuando uno es capaz de pedir perdón y aceptar el perdón, creo que es bueno. Es un gesto de madurez y además me parece que es lo que el país necesita. No, el abrazo de Perón y Balbín es lo que el país necesita. El abrazo Bullrich-Milei, realmente extraordinario. Como hacen los grandes líderes, tiró. ¡Fa!
Por Dios, qué momento el que está pasando Patricia. Yo no me quiero reír tanto de ella, porque es horrible cuando te está yendo mal. Estás en el piso y no da a patear. No da. Perdón, Pato. Bueno, ¿qué más? Después de la charla con Bullrich, cierran con Gerardo Morales, el gobernador radical de Jujuy, ex compañero de fórmula de Larreta, y lo hacen reaccionar en vivo al abrazo entre el gatito mimoso y el patito. No, es terrible esto. A ver. ¿Qué siente cuando ve esta foto? Patético. Patético y vergonzoso. Pará, Gerardo. A ver, Patricia. Vestite. Fue candidata hasta hace 3 días. ¿Y cómo quedamos? Todo un espacio que apoyó una idea, que apoyó valores, que apoyó un concepto. Y todavía tiene el tupé de hablar en nombre de los más de 6 millones de votos que obtuvimos. Le preguntamos, ella insiste en que esos 6 millones de votos quieren este cambio. No, quieren este cambio. ¿Pero cómo sabe eso? Yo la voté y yo no quiero eso. Dice. Milei es un farsante, es el salto al vacío para la República Argentina. Es decir, hemos caracterizado por qué nos oponemos a los dos modelos. Al modelo del gobierno con Alberto Fernández, con Cristina Fernández, con Sergio Massa, con el kirchnerismo. Combatimos el kirchnerismo. Al lado le dejan la foto del abrazo. También el video. Nosotros no podemos estar con la eliminación de la educación pública. Ahí está. Con la privatización de la salud pública. Este programa es cine. Nosotros no estamos con la idea de la venta de órganos. ¿Cómo se compatibiliza eso? Pero es patético, la verdad que me da vergüenza. ¿No? Le tendría que dar vergüenza. Pero ¿cómo no consulta? Nosotros, no hubo ningún a ver, tipo de acaba la coalición llamado, cívica bro. De expresar no su neutralidad. Nah, terrible. Acaba la Unión Cívica Radical de expresar su neutralidad. Vengo de una reunión de 10 gobernadores donde nos expresamos neutrales. Tremendo. Básicamente lo que está diciendo Gerardo Morales es, se fue Patricia Bullrich sola, no se llevó a Juntos por el Cambio, mucho menos a los radicales, y los votos que dice ella tener, de acá, le dijo. Yo, por ejemplo, soy uno y no estoy de acuerdo con eso. Hay, pese al comunicado de ayer de la Unión Cívica Radical de que se mantienen como neutrales y qué sé yo, vos los escuchás hablar hoy a Morales, a Lustó, a Jacobiti, al 80% de los dirigentes radicales están todos diciendo básicamente que Milei es un fascista con el que no se puede ir a ningún lado y que Massa es parte de este gobierno. Cosa que saben absolutamente todos los argentinos que fueron a votar el domingo. Que Massa es el ministro de Economía de este gobierno. En fin. Y Macri, pasemos a Macri, porque hasta ahora el verdadero autor de esta masacre no dio la cara. Su aparición fue ayer en Palermo, justo lo engancha un móvil de tele, le manda un cariño a Boye Checopar y le gritan en la calle con Milei no. Debate de qué es lo que está. Bueno, nada, muy productiva. Productiva ahí. La calificó, debate de lo que está pasando. Sí, evidentemente no quieren. La decisión será en conjunto en Palermo, de Juntos por el Cambio o cada uno tendrá decisión para apoyar al candidato que quiera en el balotaje. ¿Vale de acuerdo con Milei o no? ¿Cómo lo ves? Te mando un cariño grande a Babi. Bueno, un cariño grande a Babi. Había algún colega ahí de cercano a Babi. No. Con Milei no, Macri le gritan. En Palermo, ¿eh? Bueno. Este momento también es extraordinario. Le pido disculpas por decir que todo es extraordinario, pero es realmente todo extraordinario. Vean esto, Federico Pinedo dice que Macri estaba sorprendido con la decisión de Bullrich y Longobardi le dice, pero Fede, a ver. ¿Qué papel jugó Mauricio Macri en esta historia? En lo de Patricia, poco. Fue una decisión que me consta. Federico, nos conocemos hace 40 años. Para Marcelo, no. Respetame lo que te digo porque tengo buena información. Tuve muchas reuniones con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich. Federico, Patricia tomó una decisión muy contundente y muy rápido, pensando en el futuro del posicionamiento de la política argentina. Pará, ponémelo de vuelta. En la parte de Longobardi, llegaste ahí, por favor, de vuelta. Escuchá. Patricia, poco. Fue una decisión que me consta. Federico, nos conocemos hace 40 años. Federico, dale. No me tomes por pelotudo, dale. Qué lindo que es todo esto. Federico, dale, no me jodas. Bueno, pasemos ahora a cosas que han sucedido esta mañana, como estas de Federico Pinedo. Martín Lustó,
Dijo que Milei es una persona peligrosa, que es un demagogo extremista de derecha, una persona desequilibrada. O sea, dicen que se mantienen neutrales, pero no parece, ¿no? A ver. Porque yo creo que Milei es un demagogo extremista de derecha. Y creo que es una persona peligrosa, creo que es una persona que está desequilibrada y que no le escuché ninguna idea buena. Okay. Y nada de lo que dice se aplicó en ningún lugar. Y su concepción acerca de lo que es una sociedad me parece que pone en riesgo la convivencia. Este botamasa. Su concepción acerca de lo que es el Estado pone en riesgo la naturaleza de la vida misma. Yo te digo, yo tengo un hijo de 10 años. Él dice, el Estado regula todo mal. Perfecto, yo tengo un hijo de 10 años, lo internan. Voy al hospital. El médico me dice, tenés que ir a comprar este medicamento urgente. Yo voy a la farmacia que me puede cobrar el farmacéutico. Basta de metáforas, el hablen de política. De acuerdo a la cara de desesperación Dios, que yo tengo. ¿Qué cosa tienen los economistas con la metáfora? Hay regulaciones que son buenas y hay regulaciones que son malas. Bueno, sí. Cuando transitamos todos los días, el que está en el auto escuchando, ¿cree que la regulación es mala? Que este mira alrededor, obvio. Adelante hay un semáforo. Bueno, sí, sí, las metáforas. Este es obvio que vota Massa. Y de alguna forma lo que está sucediendo también es que a medida que pasen las horas, los pronunciamientos van a ser cada vez más claros. Nos conocimos hace 40 años. Claro, Federico. Nos vamos dando cuenta entre todos que claramente el radicalismo tiene en Milei un límite notable, digamos, ahí. Es algo como que casi inherente a sus figuras políticas. Estamos hablando de los dirigentes, ¿no? Con Milei hay un límite. ¿Y con Massa qué tienen de Massa? Bueno, algunos tendrán, serán más anti-kirchneristas que otros, pero hasta ahora todo lo que han dicho, como mucho, es que parte de este gobierno, que es del gobierno de Alberto y de Cristina, y lo sabemos todos. Luis Neidenhoff fue senador radical. Esta mañana también en Radio Mitre dijo que Milei es la nueva versión de la Cámpora en la Argentina. ¿Qué les pasa? Cuando yo lo escucho a Javier Milei descalificar a la Unión Cívica Radical, cuando lo escuche decir barbaridades, digo, este muchacho no conoce nada. Hay algunos radicales que lo votaron a Milei y hay otros que quizás lo puedan votar por el antikirchnerismo marcado. Pero bueno, está con una construcción y un discurso que, bueno, él cree que es el camino y lamentablemente es la nueva versión de la Cámpora en la Argentina. Ese fundamentalismo es la nueva versión de la Cámpora en sus orígenes en Argentina. Bueno, el cuco, ¿no? Bueno, cuestión que hasta ahí los radicales, más o menos, ya está bastante claro. Jacobiti hoy también esta mañana dijo que en el cuarto oscuro iba a hacer todo lo posible para que no gane Milei. Van a votar a Massa. Veamos las reacciones del PRO. La reta en la misma que los radicales. Ni Massa ni Milei. Intenta ahí medio como hacer que sostiene la unidad de Juntos por el Cambio, que ya una coalición rota. Y le tira fuerte a Bullrich y Macri. Y tras el pacto se plegó a ese equipo, el equipo de la neutralidad, pero criticó fuertemente al libertario por ser una especie de salto al vacío, que es lo que de alguna forma el concepto, ¿no? La frase que se utiliza en general para describir la candidatura de Milei, como un salto al vacío. Mucha sorpresa también en el arretismo y mucha bronca, mucho malestar con lo que sucedió ayer. Las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos. Malísimas, malísimas. Y es nuestra responsabilidad defenderlos. Porque lo que viene es más dolor, más angustia. Y yo esto lo dije durante toda la campaña. Lo mismo que dije en la campaña es lo que digo ahora. He sido totalmente coherente. No cambié ni un centímetro. Lo dije bien claro. Massa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. Bien clarito. No hay ninguna posibilidad que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Porque yo no me rindo. O sea, no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente. Con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos, que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo. Él está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas, son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y a la agresión. Y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Sí, ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho que lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Bueno, ahí está. La postura, esa es la postura de Larreta.
También la postura de Vidal, no hay que apoyar a ninguno de los dos candidatos, voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentro en el mismo lugar, en la vereda enfrente del populismo. Vos podés decir, qué tibios, neutralidad, etcétera. Ahora, lo que está sucediendo acá es que hay un sector, no ya de Juntos por el Cambio, del PRO, que no está de acuerdo con Macri y que no lo está siguiendo a Macri en este pacto personal que él encaró con Javier Milei. Con la mira en el Congreso, los gobernadores de Juntos por el Cambio se desentienden del balotaje. Esto también es un dato importante de ayer. 10 funcionarios que ya funcionan como un bloque, 10 mandatarios digo, que ya funcionan como un bloque y definieron no apoyar ni a Massa ni a Milei, dejan la puerta abierta también a conversar con el próximo gobierno, obviamente, porque básicamente a partir del 10 de diciembre tiene que administrar sus territorios, tiene que ser gobernadores. De un lado está Massa, y del otro lado está el que cree que la coparticipación es como la violación de las mujeres. Jorge Macri no estuvo ahí, el único ausente. Veremos qué pasa, ¿no? También con el primo Jorge. Este escenario crítico sirvió para la primera acción concertada de la famosa Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio. Siempre se habla de ligas de gobernadores. Es desde que tengo uso de razón que se utiliza eso. Ahora vendría a ser como una nueva Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, que buscan liderar este nuevo espacio opositor y contener a los dirigentes que resultaron heridos en las elecciones y quienes elijan permanecer dentro de ese polo. Ahora, una pregunta, ¿no? Sin todo este aparato de Juntos por el Cambio, Macri seguramente tiene fiscales que ofrecer, pero sin los radicales, sin la coalición cívica, sin todo Juntos por el Cambio, ¿quién fiscaliza? ¿Y quién fiscaliza, además, si ya ni siquiera Luis Barrio Nuevo está en La Libertad Avanza? Miren, nota de La Nación. Luis Barrio Nuevo le retira su apoyo a Javier Milei por el acuerdo con Patricia Bullrich y Mauricio Macri. Nota de Nicolás Balinotti en La Nación. Hay también a esta hora otra de Emilia Russo en Clarín. Estalla la fiscalización de Milei y hay alerta para el balotaje. ¿Quién le fiscaliza la elección a Milei? La alianza entre Milei y Barrio Nuevo fue fugaz. El sindicalista gastronómico le retirará hoy su apoyo al candidato presidencial de La Libertad Avanza en desacuerdo al acuerdo político que selló ayer con Patricia Bullrich y Mauricio Macri, según informó una fuente confiable de su entorno. No nos consultó, no se lo consultó a nadie, se quejó el jefe de los gastronómicos ante uno de sus colaboradores cuando se enteró por la prensa del pacto entre el economista y la ex candidata de Juntos por el Cambio. Barrio Nuevo se había comprometido a aportar 200.000 fiscales y cuidar el voto libertario en 11 distritos. Sin embargo, en La Libertad Avanza advirtieron una traición y dijeron a La Nación que ese acuerdo no se cumplió ni siquiera en un 10%. ¡Qué poco duró el acuerdo con Barrio Nuevo! Ahora, la pregunta que se tienen que hacer los libertarios. ¿Quién les va a fiscalizar la elección? Ya ni Barrio Nuevo está. Macri podrá garantizar, obviamente, un aparato, una estructura, sí, claro. Pero si esos 10 gobernadores, si todos Juntos por el Cambio, salvo Macri y Bullrich, están diciendo, no, Milei no, o me abstengo, o impugno, o soy neutral, ¿quién le va a fiscalizar la elección a Milei? Ojo con esto, porque es terreno fértil para que ya desde ahora, y ya empezó a pasar, empiecen a hablar de fraude. Se empieza a instalar. Denle tiempo nomás. Jaime Durán Barba, hablando de macristas, o ex-macristas en este caso. Macri simpatizaba con Milei desde el principio, más que con Patricia. Esto significa el fin del PRO, dice Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano que llevó al ex-mandatario a la presidencia en su momento. Asegura que Milei se desdibuja con el anuncio de este miércoles y que Macri va a terminar liderando un pequeño partido de Barrio Norte. ¡Pará! ¡No seas malo! Bueno, show aparte ayer en La Nación Más. Al pedo pagar Netflix, el pack fútbol, olvídate. Bájate de todo eso y poné La Nación Más por estas horas. Pochoclos, pochoclos. Pochoclos para Massa, según el propio Rossi, mirá. Estamos ante la perspectiva de la hegemonía de la reconstrucción del peronismo bajo un cobijo y un liderazgo fuerte, individual, personalista de Massa. Sí. Implacable en el ejercicio del poder como pocos. Sí. Y Javier Milei. Me dicen por cucaracha, mentira, que
¿Dónde Sergio Massa dice que está desde el Ministerio de Economía con todas las pantallas comiendo pochoclo? ¿Pochoclo? Sí, dice que se está divirtiendo a lo lindo, está destapando... No, sí, pará, estuvo en La Plata. Muy bien. Se reunió con Kicillof a solas. Grande, sigan así, dice Massa. Sigan así, que me hacen presidente más rápido. ¡Ay, qué momentazo! Pará, y el otro momentazo fue cuando Feynman dictamina en vivo en el canal de Macri que se terminó Juntos por el Cambio. Saliendo tercero cómodo, ¿no? Se terminó. Yo creo que por más que algunos todavía lo quieran mantener con respirador automático, se terminó. Terrible, se terminó. Carrió contra Macri, el radicalismo contra Macri y Bullrich. Tremendo Macri esto, contra tremendo. El radicalismo y Carrió. No. Se terminó. ¿Quién queda? Hasta aquí llegaron. Exacto. Y Juntos por el Cambio termina su vida con un 23% de los votos. En una elección general, saliendo tercero cómodo, como decías vos hace un rato, del 41% en el 19%. En el 21, llegar al 23%. Millones y millones y millones de votos tirados a la basura. Pará, Edu, ni nosotros nos pusimos tan contentos. Porque un poco lo está contando con cierta sorna también, ¿no? Lo lamenta, pero un poco lo está contando con cierta alegría. Otro gran momento, más tarde, en el mismo canal. No, esto terrible. Lilita Carrió lo llama en vivo a Jonathan Viale para cagarlo a pedo. No me podés poner ni en la vanidad. No me pongas en la incoherencia. No, todavía no te pusimos, mirá. Acá está. No. Silencio. Bueno, no. Perdón, Lilita. No, pero si no me cagues a pedo. No mientas. ¿Quién? No mientas porque tu pueblo pasó la Shoah. No, pero para Lilita, ¿con qué mentí? No, silencio, no. No, un poquito de respeto. ¿Con qué mentimos acá? No, pero decime con qué mentimos. No. Acá patoteadas no, discúlpame. ¿Con qué mentimos acá? ¿Con qué mentimos? The Office. Coalición Cívica, decime con quién juega y listo, no es tan complicado. Acá no mentimos. Reflexiona la conciencia. Nada, bueno, eso es chicana. Cuando Hitler llamó al comité judío. No, pero estamos mezclando. ¿Quién iba a la Shoah? ¿Quién iba al exterminio y quién no? Sí. No, tremendo. Anna Arendt en Heisman, en Volé, porque esto ya se va por las ramas. Tremendo momento. Además, si te llamas Carrió en vivo, ¿por qué atendés? Johnny, si era obvio que esto terminaba mal. Si te llama Carrió y vos estás en vivo, te va a cagar a pedos. ¿Hay otro momento? ¿Tenés otro momento? No, dame más. Pero entre dos males, hay que alejarse del mal querido. ¿Sabés por qué? Porque ese comité judío eligió quienes iban. Sí, no, para mí, yo, déjame no coincidir con esa analogía, pero bueno. Déjame preguntarle a Lilita, no sé si me escuchás. Lucas Morando, buenas tardes. Yo te quería preguntar si no te parece un poco fuerte que un político recomiende impugnar el voto públicamente. Bueno, Lucas. Yo no. ¿Sabés por qué? Porque después de 30 años de lucha, defiendo lo mismo, la República, la Constitución y los derechos humanos. Bueno. Lo que no veo es que ustedes reproduzcan lo que yo digo. Bueno, lo estamos reproduciendo acá. Con gusto, hagamos una cosa. Estás invitada a venir siempre acá. Pero nosotros no mentimos, ¿eh? Nosotros no mentimos. Sí. No me preocupa. No me preocupa, justo estaba viendo, porque la verdad justo es que voy a cortar la televisión para siempre. Porque ustedes me van a causar una CB. No, nosotros no. Serán ustedes los políticos, nosotros no. Ya, bueno. Basta de tele, Lita. Poné gelatina. Bueno. No, momentos increíbles se han visto en las últimas horas en la televisión y se vienen más. Mirá, ¿Babi enojado con Mauricio? Hasta la humillación de hacerle dar un abrazo con Pinedo. Oh, sí, es que verdad, de última no es necesaria tanta humillación. Podían haber dicho, bueno, se va Milei, ahora vamos a ir con Patricia Burri. Pero la mandaron a hacer todos los deberes, porque los que conocemos el poder, sabemos cuando te mandan tremendo, a hacer tremendo. Los deberes o sabemos cuando va, no, Carlito, cuando va porque cree. Tremendo. Entonces, anda a hacer esto, que con esto hacemos la unidad.
¿Por qué no fue Macri hoy al programa de TN a dar un abrazo a Milei? Si tienen mucha más confianza ellos dos que Patricia. Es verdad. Estoy enojado con vos, Mauricio. ¿Cómo está esto, chicos? Y recién arranca, ¿eh? Igual tiene razón, ¿por qué no fue Macri a hacerse abrazar o a darle un abrazo a Milei en vez de mandar a Burrich a prenderse fuego con eso? Bueno, el que está a pleno también es Jorge Lanata. Escuchen una cosa, les tengo una noticia. Hoy a la tarde, Jorge Lanata en C5N. Fíjate cómo están las cosas. Vos fíjate cómo están las cosas. Acaba de confirmar Jorge Rial que va Jorge Lanata a C5N. A charlar, no a laburar. A una entrevista. Pero también está, ¿eh? Está a pleno Jorge, mirá. ¿Qué es el interés de Macri en hacerlo tan rápido? ¿Cuál es la ganancia? Realmente desconozco. Yo lo que creo, mira, es que en la vida en general, cuando negociás rápido te equivocás. Claro, yo también, sí. Por coincido. Eso. Coincido. O sea, estoy coincidiendo con la auto y bajó el precio antes de venderlo. ¿Qué pasa acá? De que le dijeron claro, sí, sí. Claro. En el fondo, ¿no querrá romper todo? ¿No será como más, habría que pensarlo más psicológicamente que estratégicamente? Bueno, lo que Lilita decía hoy a la mañana en la radio es que Macri hacía todo esto porque como veía que él no podía ser presidente... Claro. No quería que fuera presidente nadie respecto a su espacio. Es que la verdad que parece ser eso. Romper con todo. Y te pregunto, Jorge, de Massa. Porque unos dicen, mirá si Massa termina siendo el caballo de Troya dentro del kirchnerismo y es el que va a finalizar con el kirchnerismo estando adentro. Hay que votar a Massa para terminar con el kirchnerismo, háganlo. Es una épica que le quieren poner, es buscar un voto a propósito. Hay que votar a Massa para terminar con el kirchnerismo. No sería la primera vez que Massa hace eso. Eso. Por lo de Panqueque. ¿Te acordás que Massa divide el kirchnerismo? Sí. En su momento, cuando nadie se animaba, fue el único que se animó. Y en aquel momento tuvo un montón de votos, ¿se acuerdan? Exactamente. Sí. Después tal cual, compa. Los dilapidó. Pero bueno, los tuvo. Sí, compa. Yo creo que Massa... Es por ahí, El peronismo es verticalista. Sí, sí. Es como una fuerza armada, digamos. Es verticalista. Bueno. Si gana la presidencia... Sí. Y aún sin ganarla, Sí. Porque aún cuando no ganara, compitiendo en este momento por la presidencia... Sí. Yo creo que Massa... Es el tipo que va a manejar el peronismo. Totalmente. No yo va a tener nada que ver. Yo creo que Cristina está en retirada. Ok, que esto es el comienzo, el final del kirchnerismo. Sin dudas, hay que votar a Massa para terminar con el kirchnerismo, gente. Esa es la línea, ¿eh? Voten a Massa para terminar con el kirchnerismo. El antikirchnerista no tiene mejor opción en esta elección que Massa. Si yo fuera antikirchnerista, me preguntás, yo no... Si me pregunta a mí, me pregunta. Si yo fuera antikirchnerista, voto a Massa. Obvio, para terminar con el kirchnerismo. Yo no sé qué están esperando los antikirchneristas para salir a militar el voto por Massa. Al grito de hay que terminar con el kirchnerismo, votemos a Massa. Banco esa línea a pleno, yo estoy ahí, ¿eh? Para terminar con el kirchnerismo hay que votar a Massa. Y acaba de entrar Pedro Rosenblatt. ¿O no estás de acuerdo? La línea es... Para terminar con el kirchnerismo, voten a Massa. Y definitivamente va a ser el fin de los cucas. Basta de kirchnerismo. Basta. Lloren, cucas. Se les acaba. El 10 de diciembre es... Gane quien gane, a otra cosa. Bueno, mientras tanto... Hasta ahora, la única mención de Massa sobre el tema... Me encantó esto, porque es... No le di mucha bola, ni idea... Y esto genera confusión, mirá. Massa, ¿qué le diría a los que votaron por primera vez al ver este pacto de Milei y Bullrich? No les voy a mentir, no es un tema que haya seguido durante todo el día. Entiendo sí que, porque vi algunos títulos de pantalla, en la pantalla de la oficina, entiendo que es un tema que a la gente le genera mucha confusión, contradicciones. Pero bueno, no es un tema de nuestra fuerza política, nosotros tenemos... que contarle a los argentinos cómo vamos a mejorar el ingreso, cómo vamos a seguir bajando impuestos, cómo vamos a encarar la simplificación tributaria, que también es un tema que se va a hablar mañana
en la reunión con gobernadores, porque las pymes pagan 150 impuestos distintos. Esa es la que va. Me parece que eso es lo más importante. Listo, listo, listo. Totalmente. Totalmente. Hay que votar a Massa para terminar con el kirchnerismo y todo esto. Escuchame, acá también, además, no sé qué tiene que ver Axel Kicillof realmente con Sergio Massa, que es el candidato antikirchnerista. Sergio Massa se reúne hoy además con gobernadores. Digo, también ahí, hablando en serio ahora, el contraste, ¿no? Lo que vimos ayer y este Sergio Massa, que hoy se va a reunir con los gobernadores peronistas, que lo bancan. No es que no bancan a alguien, que lo bancan. Encolumnado todo el peronismo detrás de la figura de Sergio Massa. Ahí va a haber una foto muy distinta a la que se vio ayer en Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Y al mismo tiempo, mientras todo ese circo sucedía, había una reunión de Massa y Axel, y también luego de Massa, Axel y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Atención a este tuit en el que Axel advierte en una foto con Massa que más allá del triunfo del domingo, tenemos en claro que no hay que relajarse ante el riesgo que implica el avance de la derecha. Atención con eso. Así como construimos la victoria en la provincia, vamos a impulsar con toda nuestra fuerza el triunfo de Unión por la Patria el próximo 19 de noviembre. Y luego, los dos con los intendentes electos de Unión por la Patria. A ver. Esto es muy importante porque tenías sucediendo esto, ¿no? El mensaje de unidad, todos juntos, etcétera, etcétera. Mientras del otro lado era la destrucción y el caos total. Ahí. Paz, orden, aplausos, sonrisas. Es el meme del PJ fumando en el cafecito mientras volcaba el auto de Juntos por el Cambio. Bien, y para comunicar esta cumbre, el Instagram oficial de Axel sube esta historia y atención a la música que eligieron. Disciplina. 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 Nah. Gran triunfo, pero faltan todavía 24 días más para concretar el sueño de una provincia abrazada al proyecto de país del desarrollo. Tremendo, tremendo, ¿eh? Tremendo. La publicación de La Cámpora luego del apoyo de Bullrich a Milei. Ahí el tuit que habla de la persona que abraza a ambos, ¿no? El hombre al que llamó Sabac Montiel, el asesino frustrado, para pedirle ayuda desde la cárcel. Y ahí la presentación en el medio. Nada bueno le espera a la Argentina con ellos gobernando. Siempre fueron lo mismo, casta y de la peor. Bueno. Memes y cositas. ¿Qué tenés? A ver, algún meme ya para ir cerrando. El llamado a Lustó, ¿no? Vení, Martín Lustó, ¿cómo nos vamos a pelear si somos todos hijos de la 125? Y sí. Sobre Milei, ¿qué tenés? A ver. Voy a terminar con la casta, jamás negociaré con ellos. Voy a terminar con la casta, jamás negociaré con ellos. Excelente ese. Excelente. ¿Y el de Macri? No, bueno, Macri mirando la Champions y haciendo gym, bro. Gym. Bro, pedal, ahí, tuki. Bueno. ¿Qué más tenemos? A ver. Ah, boludo, esto es tremendo. Macri le dio ya directamente a Milei hasta el template para hacer los videos, ¿no? Debe ser la misma productora. Un hallazgo de Tomás Aguerre, @ Tommy Olava. Este es el spot que sacó ayer La Libertad Avanza. ¿Cambio o continuidad? Nunca fue tan clara la elección. Es hasta la música, boludo, de la que usaba Macri. Pará, y ahora pasa al que ya en 2015 usaba como spot Cambiemos. No, pon el de Cambiemos, el de 2015 de Cambiemos. Ah, es este, no es el... Es el mismo pianista. No puedo creer, hasta el pianista le dio. Terrible. Es espectacular.
No, boludo. Tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo se entregó Milei a Macri, boludo? Tremendo. Lo dicho acá en Gelatina. Pasaron de ser los herederos de Alberdi a ser los herederos de Menem y terminaron siendo los herederos de Macri. Tremendo el derrotero. Bueno, a ver. El dirigente de Juntos por el Cambio, que todavía no se definió para el balotaje, Pablo Cavaleiro, más conocido como el Mago Sin Dientes, anoche dijo que se venía el anuncio. En breve... En breve daré mi postura. Hermoso, hermoso, lo quiero un montón. Y hace un par de horas, todavía sin definiciones. Buen día para todos, ya escuché y analicé todos los discursos. Ahora llegó el día que daré mi postura hacia el próximo balotaje por una gran Argentina. ¿Y a quién va a votar entonces? Una investigación exclusiva de Diario Con Vos revela lo que está pensando el mago. ¿A quién va a apoyar el Mago Sin Dientes? Todavía lo estoy pensando, confesó el Mago Sin Dientes. Además aclaró que se va a poner a leer todas las propuestas y definirá su voto en función de cuáles son más viables para el país. Yo lo que más quiero es la Argentina. Bueno, chicos, tráiganlo, ¿eh? No, no me estoy riendo. Vayan a buscarlo. Si está en duda, vayan a buscarlo al Mago Sin Dientes con amor. Vayan. El voto mago es importante. A mí dámelo. Todos son bienvenidos. Mago Sin Dientes, si estás escuchando... Voto Taku, voto mago, voto BTS. El voto Swiftie llegó también, ¿eh? El voto Swiftie. Llegó el voto Swiftie. Ayer llegó el voto de la BTS Army. Hoy llegó el voto de las Swifties. Todos, vengan todos. Afortunadamente en mi cuenta de Instagram, arroba Mati Colombati, y en la de Laszlo también, arroba Emilio Laszlo. ¿Es así? No. No, ¿cómo es? Es arroba, arroba Laszlo. Arroba Laszlo, arroba, arroba Laszlo. Y en la mía también llegaron los memes que pedíamos. Che, seguro que viene más dirigente de Juntos por el Cambio. Ya te dije que sí, no te persigas. Gracias a los autores de esto. Che, loco, viene seguro Juntos por el Cambio. Ya te dije que sí, no te persigas. ¿Y hay otro más? ¡Ah, qué bien que está hecho este! ¿Pone a este? Sí. Esta es la portada. Esta es la portada del capítulo de hoy. Extraordinario, gracias, loco. Gracias a ver, ¿a quiénes? Gracias a quiénes que hicieron posible. Geo mandó uno. Santoro, ¿cómo se llama? Joaquín Santoro. Yo tengo un Luciano Ruggeri, arroba Lucho RGG. Gracias, amigo. Qué velocidad, ¿eh? Tremendo, loco, gracias. Nos hicieron el meme que queríamos en vivo. Muchísimas gracias por eso. Bueno, unos memitos más para ir terminando. Sí, porque la verdad que este país es extraordinario. Javier Esmaldone descansando al trampista, un tuitero libertario. ¡Claro! El trampista es un libertario de los más conocidos de Twitter. Era un león comiéndose un pato. Y días después, el león abrazando al pato. Pero además no es que cambiaste, viste, qué sé yo. Como Massa. En 10 años, 8, 5 años. En 3 días, boludo. Tremendo. Un día en la vida de un peronista. Un día en la vida de un peronista actual. Vota a Massa, comparte un video de Babi Checopar, coincide con un análisis de Amalia Granata y espera a ver qué dice la UCR en asamblea. Tal cual, boludo. El peronismo durante el derrumbe de Juntos por el Cambio. El tipo ahí, jugándose un puchito, tranca, Luqui, y ahí, Juntos por el Cambio dado vuelta. Hace décadas. Y para cerrar, el falso spot, o no tanto, de Milei y Bullrich, que armó Andy Olivera. Hace décadas que la clase política se pone siempre por delante tuyo. Que somos rehenes de las mafias kirchneristas. Podemos tener un país distinto. El poder de cambiar el país lo tenés vos en tus manos, Milei. Vengo a comprometerme para continuar con esta lucha. ¿Porque acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No. No, no. Honrás de cambiar. Claramente. Y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con la formación, ya sea, digo, como la educación, su cultura, su bienestar. O, digamos, aprender haciendo en el trabajo. Estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo van a conocer. Para decirle sí a un cambio de verdad. Se viene un país nuevo. Donde primero estás vos. Milei Bullrich. La libertad avanza bajando un cambio. Nueva alianza. No, tremendo, tremendo, tremendo. Qué gran momento. Qué cierre. Y lo que se viene todavía. Esto es minuto a minuto. Todavía falta un montón. Creo que hoy lo que hemos logrado es
ordenar un poco qué ha sucedido en las últimas horas, cuál es la discusión, cuáles son las distintas posturas. ¿Qué va a pasar? Ni puta idea, loco, ni idea. Ni idea cómo va a salir la elección, ni idea qué va a pasar en las próximas semanas, ni idea. No busquen esas certezas acá. Simplemente una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Esto fue Elijo Creer. Atención.